Aquí tenemos un J6 que me lo trajeron porque a este equipo hace tiempo se le cambió la pantalla, le pusieron una pantalla genérica y el equipo se actualizó y dejó de agarrar el touch, ¿ok? Y pues me lo trajeron para que lo revisara, yo ya lo revisé, le dije al cliente que aquí había dos opciones, una, bajarlo de versión de Android o degradarlo. Usted trae el Android 10. Ahí está el Android 10. Lo estoy mirando yo. Y hay que bajarlo a Android 9 para que vuelva a funcionar el Touch. Aquí viene el modelo. Aquí está el modelo, como están viendo, J600G. Y aquí viene todo el firmware que trae. Pero nosotros lo que vamos a hacer es, aquí está Android 10, como están viendo. Lo vamos a bajar a Android 9, ¿ok? Yo ya le expliqué al cliente y me dijo que sí, que quiere que vuelva a funcionar su equipo. Pues, sin más que decir, lo vamos a prender para que vean que no está funcionando el touch. Para entrar a modo recovery o el modo que lo tenía yo, pues ya la mayoría, casi todos saben cómo entrar al modo recovery de un Galaxy. En estos equipos hay que dejar presionado volumen arriba y el power, los dos al mismo tiempo, el equipo estando apagado, y va a entrar a modo recovery. Si no entra a modo recovery, hay que apagar el equipo y dejar volumen arriba y volumen abajo, los dos al mismo tiempo, y en unos segundos soltamos power y lo volvemos a apretar y ya lo dejamos apretado y va a entrar a modo recovery. Y si no, al revés, soltamos volumen unos segundos y lo volvemos a apretar y de esa manera va a entrar al recovery, pero ya todo el mundo sabe cómo hacerlo, hay muchos tutoriales, así que ese sería otro video. Bueno, el equipo ya está encendiendo. Aquí ya, como están viendo, estamos moviendo el touch, no agarra nada. Vamos a que vean este equipo, pues de la compañía, ahí está su compañía, ya no ocupo decirles, no agarra. Así que nosotros tenemos que buscar un firmware de esta compañía y tiene que tener el Android 9. Este equipo trae binario 7 y trae Android 10, ¿ok? Nosotros vamos a buscar un firmware binario 7 con Android 9 porque es el que vamos a poner, ¿ok? Les aclaro una cosa, el binario son actualizaciones que traen los equipos Galaxy. Sabemos que si su equipo se acaba de actualizar a un binario, a una actualización reciente de la fecha de la que estás viviendo, no va a haber cómo degradarlo. Vas a tener que esperar unas semanas o unos meses. Solamente aclaro eso, ¿ok? Bueno, nos vamos a esta página. Como vieron, nos registramos o iniciamos sesión. Yo voy a bajar el firmware de esta página. Igual en este video abajo les voy a dejar otro video donde hay otras páginas, pero esta es una de las páginas que yo uso seguido. Entonces, aquí, como vieron, en el buscador pusimos el modelo. Ahora voy a buscar binario 7, Android 9, que sea de México o de Telcel. No le puedo meter otro que sea de otro país porque luego voy a tener problemas de email o de señal o etcétera, ok, porque he visto que muchos tienen un equipo y le ponen un firmware pero nunca se fijan qué compañía es y es cuando lo dañan más o lo dejan peor, ok. Aquí ya encontré lo de México, vamos a checar bien. Tenemos que checar bien el que voy a ocupar. Aquí hay uno. A ver. Sí, a ver. A ver cuál voy a agarrar. Estamos checando. Estamos dando una revisada a la página. Igual aquí puedes agarrar un firmware tú y puedes cambiar de país ya cuando lo vayas a descargar. Ando revisando
aquí tenemos el que ocupamos. Este es binario 7, Android 9. Este es el que ocupo. No hay otro. Con este se va a hacer. Vamos a darle un poquito para acá. No, con este se hace. Con este lo puedo yo ya degradar. Es el país México. Pues este es el que voy a descargar. Aquí podemos volver a cambiar el país si queremos. Aquí está el país. Yo ya lo estoy descargando. Acá, como ven, acá abajo ya tengo la descarga. Le van a dar aquí y luego le van a dar ahí descargar. Te va a aparecer un conteo y esperas que termine el conteo y ya te va a aparecer así la descarga, como están viendo. Ok, bueno, yo voy a esperar a que se termine de descargar para seguir con el siguiente paso para recuperar este equipo. Ok, vamos a esperar a que se descargue. Vamos a poner mientras nuestro equipo en modo descarga. No sirve el touch, como están viendo, lo vamos a apagar modo forzado. Este método funciona para otros Galaxy, ya sea que lo queramos actualizar o le queramos bajar el Android o subir el Android. Nomás hay que tener conocimiento. Les voy a repetir qué compañía es nuestro equipo, qué binario tiene y si está disponible el binario que queremos, ok, porque les vuelvo a repetir, no siempre va a estar disponible, hay binarios que no hay. Si tu equipo lo acaba de actualizar recientemente, va a tener que esperar unos meses a que salga un binario y sea compatible con tu equipo y ya hacer lo que tú quieras, flashearlo o lo que tú quieras. Y como están viendo, no funciona el touch. Vamos a ponerlo en modo descarga. En estos equipos dejamos power y volumen abajo y entrará a modo descarga, o si no hay que tener el equipo apagado, dejamos volumen arriba, volumen abajo y conectamos el cable y entra a modo descarga. Ok, vamos a ver si aquí lo podemos poner. Voy a presionar power, volumen abajo. No, no entró. Voy a dejar presionado volumen arriba y volumen abajo y voy a conectar el cable. En este método sí entró, como vieron. Aquí ya lo tenemos en modo descarga. Ya nada más hay que esperar que se baje el firmware. Voy a recuperar este equipo o lo voy a degradar con una herramienta que hay muchos que dicen que ya no está funcionando, y yo les voy a decir que sí está funcionando. Ok, aquí tenemos la herramienta craqueada, nuestro antivirus protección en tiempo real deshabilitados. Ok, la vamos a abrir como administrador. Aquí la tenemos, la estoy abriendo. Aquí abajo del video te voy a dejar el video donde tengo la herramienta y donde explico cómo instalarla para que te funcione correctamente. Ok, estamos haciendo este video en el 2021, mes agosto, de domingo 29. Ok, y la herramienta está funcionando muy bien. Aquí pues sigan los pasos que estoy haciendo. Vamos a usar esta versión de Odin que sirve muy bien, me ha funcionado perfectamente bien para flashear equipos Galaxy generación A, pero en este caso vamos a flashear un Galaxy J6. Vamos a buscar los archivos que descargamos y descomprimimos. Aquí los tenemos ya listo, los vamos a poner en su orden. Los vamos a ir poniendo en orden. Este se tarda como un minuto. Solo que yo pues edité el video para que no saliera muy largo, pero ese archivo, el AP, se tarda como un minuto en cargarlo, así que no se desesperen. Lo ponemos todos en orden. Y
y le damos flash, como vieron. Aquí no voy a cortar el video, lo voy a dejar así para que vean que todo el procedimiento se va a hacer sin editar aquí el video, y para que vean si sale bien o sale mal, ok. Ya saben que si sale error, les muestro el error que salió y después lo corregimos. Esos pedazos siempre los dejo. Hay otras personas que los cortan y hacen los videos perfectos, pero a mí no me gusta hacer ese tipo de cosas. A mí si me sale un error, grabo el error y ya después continúo con el procedimiento. Si eres nuevo en el canal y es la primera vez que estás viendo este video, te invito a que te suscribas y que no te sigas perdiendo este tipo de contenido, donde subo flasheos, desbriqueos, liberaciones, quitar cuentas completamente gratis. Y en mi canal tengo una lista de videos muy interesantes que te pueden interesar por si tienes estas fallas que mencioné en alguno de tus equipos. Así que te invito a que me apoyes con tu like y me sigas en mi canal para que no te pierdas ningún contenido de lo que he estado subiendo. Bueno, aquí ya está a punto de terminar el procedimiento del flasheo. No ha habido ningún problema ni nada. Estamos flasheando el equipo con el Android 9 binario 7. Y como vieron al principio, este equipo no funcionaba el touch y traía en el recobre, me decía que traía Android 10. Ok, aquí como vieron, ya terminó el flasheo. Ahí nada más vamos a esperar a que el equipo inicie. Aquí se tarda como unos 5 minutos, 8 minutos más o menos en que el equipo inicie. Solamente les recuerdo cuánto se tardó, porque aquí le corté un pedazo para que no saliera muy largo el video. Ya está a punto de iniciar el equipo. Vamos a ver si se solucionó lo del touch. Vamos a esperar que inicie. Sí, aquí ya inició. Vamos a checar la pantalla a ver si funciona. Sí, sí está funcionando. Vamos a presionar. Sí, como están viendo, está funcionando. Así que todo salió bien. Bueno, eso era todo. Nada más recuperar el equipo. Y aquí la persona la va a tener que poner su cuenta. Si en caso de que tenga cuenta, si tiene PIN o patrón, pues ya el cliente se lo va a poner. Pero yo aquí acabo el video y sigan esperando próximos videos. Yo aquí me despido.